Sí que está tranquilo, pero podría ser peor. Los lamentos de Hefesto, las trifulcas de Aterea y Afrodita, Ares perdiendo la calma. ¿Por qué hacemos esto?
En su crueldad, Tifón había dejado las lágrimas de Afrodita por su amor perdido en el mismo lugar donde fue encerrado Adonis. ¡Pobre niño bonito! ¡Anda ya! Mira, estuve casi un mes con Hades en el inframundo y te diré una cosa. El sitio está que te mueres. De modo que estuviste allí durante el ataque de Tifón. Tenía que acatar la nueva añada de una denominación de origen leteo, pero ya sabes, se te olvida volver. Thank you.
hay lágrimas que pesen más que las lágrimas del amor. Y entre ellas no hubo jamás una más pesada que esta. La del corazón roto de la diosa del amor. Vamos, anda. Como si Afrodita fuera la primera que se ha llevado un desengaño. Zeus no fue un desengaño. Murió. Ya, cierto. Habría jurado que el peso de las lágrimas que derramó Afrodita por Adonis era mayor ahora que había salido del inframundo. Vuestro mundo fallido no merece mi perfección, pero soy benigno. Thank you.
¿Sabes quién está muy mal de la cabeza? Selene, la diosa lunar. Vio a Endymion durmiendo y se enamoró de él. Me pidió que sumiese al pastor en un sueño eterno para poder mirarlo eternamente. No lo harías, ¿verdad? Pues creo que sí. Había bebido bastante cuando me lo pidió. ¿Quién sabe? ¿Te quema algo de Electro en la mano? Thank you.
¿Ah?